Ese gatito tiene un problema. No solamente tiene los dos ojos terribles, sino que además tiene algo en el esófago. Una ramita, una espina, un palito, algo que hace que no pueda tragar. Y eso va a ser lo más complicado de tratar. Ya, ya. 37,9, no sigue subiendo, ¿eh? Vale. ¿Mamá? No sé si de aquí podemos sacar algún poco, pero... Sí. Voy a pincharle una cosa y sí, sí. Pobrecito. Lo dejamos mientras tanto ahí que nos estrese, ¿vale? Sí. Yo le ponía, la boquita, yo le ponía unos 2,5. Sí, la boquita está... Pesará unos 700 gramos, sí, entre... No sí, sé, 7 semanas meses, tendrá. Un par de sí. meses. Mira. Ahí está. Vale, le sacamos una muestrecita de sangre. Claro. Lo rescatamos ayer. Cuando come regurgita, tiene algo en el esófago. Y bueno, respecto a la vista, pues a lo verás. Hola, pequeño. Hola. Hola. Elena, voy a necesitar que me lo sostengas. Sí, claro. Vale, tenemos una perforación del ojo izquierdo completa y del ojo derecho también. Vale. Qué lástima. Habría que hacer algún test viral para ver sobre todo si tiene calicivirus o herpes, que es lo más probable. No podemos hacerle ningún injerto en estos momentos, sobre todo porque en la parte interior hay una infección bastante grande. Ay,
hay gatos que recuperan muchísimo y que pueden sacar adelante situaciones bastante complicadas sí. con un buen tratamiento, entonces vamos a intentar por lo menos que tenga las mejores condiciones. Vamos a darle un antibiótico sistémico, vamos a darle antibióticos a nivel local y en el momento que crezca ya vemos las opciones. De todas formas, le voy a poner un tratamiento intensivo para corregir toda la infección que hay, que es muy grande. El ojo derecho está peor, el izquierdo, la perforación es un poquito más pequeña y más antigua. He visto casos que se han recuperado, que es impresionante la capacidad de recuperación que tienen. Así que no lo demos todo por perdido, vamos a darle una oportunidad. Vale. Vamos a controlar el dolor, vamos a controlar la infección. Y según vaya creciendo, pues actuamos. Vale, vale. Y lo reviso en 2 semanas para que yo vea ya cómo está evolucionando. Vale. A ver, el animalito básicamente en la analítica lo que vemos es que tiene una leucocitosis, ¿vale? Por neutrofilia, hemocitosis, todo esto está vinculado con el problema de la hemocitosis. Entonces, nada, vamos a empezar con el tratamiento propuesto por Nieves y vamos a continuar con el diagnóstico de la sospecha de cuerpo extraño, ¿vale? Para determinar si hay alguna vinculación también con esta respuesta inmunitaria o no, ¿vale? Vale. Este es Nicolás. Es un gatito encantador. De algún modo, su rescate nos recuerda al rescate de Ruby, la gatita que perdimos la semana pasada. Llegamos tarde para salvar la vida de Ruby, pero hemos llegado a punto de salvar la de Nicolás. Nicolás tiene 2 problemas. Los ojos, con toda seguridad, están los 2 perdidos. Y luego, aparte, tiene un cuerpo extraño alojado en el esófago. Ese cuerpo extraño hace que Nicolás no pueda comer. Lo que traga lo devuelve. Mañana le haremos un TAC y seguramente tendremos que hacerle también una endoscopia para sacar el cuerpo extraño. Pero para hacer todo esto, como siempre, necesitamos vuestra ayuda. Te pido por favor, y si puedes, dones. Ayúdanos a salvar a Nicolás.